Como os contábamos hace unos años, la única mina de coltán en Europa se encuentra aquí, en España, más concretamente en Orense. Cerrada desde 1982, varios inversores y administraciones han intentado resucitarla con la esperanza de también resucitar toda la comarca. Lo que pasa es que no es tan fácil como en un principio parece. En las escorias de la mina de Penauta se pueden encontrar tantalio y niobio, conocido más comúnmente como coltán. Lo que pasa es que no se sabía cómo extraerlo de forma rentable. Para ello, los responsables de la mina se pusieron en manos del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. De esta forma, el proyecto Estanio, coordinado por investigadores del CENIM, acaba de conseguir diseñar el proceso. Y por primera vez en la historia podemos decir que se ha logrado obtener coltán made in Spain. El niobio y el tántalo son dos elementos con mucha afinidad química y su separación selectiva es complicada. Para ello, tenemos que separar primero el estaño y después aplicar un proceso laborioso para obtener sales comerciales tanto de niobio como de tántalo, y hacerlo además con rendimientos y purezas atractivas para su explotación comercial. Es lo que explicaba Félix Antonio López del CENIM a Europa Press. El reto era encontrar una serie de procesos químicos con la que separar estos valiosos metales, y la clave se ha encontrado en la lixiviación, es decir, en la extracción de un material soluble de una mezcla a través de un disolvente orgánico. Con esta nueva forma, los investigadores no solo han obtenido lingotes de estaño con un 95% de pureza, sino también las primeras sales de niobio y tántalo de calidad comercial producidas en España, con una pureza del 97% y el 99%. Esto es una gran noticia no solo para Orense, sino también para la industria electrónica, cuya dependencia de este tipo de materiales ha metido al país en muchos problemas éticos y políticos. No hay que olvidar que en torno a un 80% del coltán disponible está en la República Democrática del Congo y el resto se distribuye entre países como Ruanda, Nigeria, Brasil, China o Rusia. Desde hace unos años, el coltán ha sido sinónimo de violación de los derechos humanos y financiación de guerras civiles. Es por ello que la extracción de lugares como el de Penauta, que llevan cerrado décadas, puede suponer la democratización de la explotación comercial del coltán. Una gran noticia con la que cerramos este vídeo. Si tenéis cualquier duda o queréis comentar cualquier cosa sobre el tema, ya sabéis, tenéis ahí la cajita de comentarios. Nosotros por el momento nos despedimos, hasta el siguiente vídeo.